Pato. Ya destapamos la alegría del fútbol. Ya se juega en TNT Sports. Pelota para Marín. Torrealba. Otra para Marín. Atención con Matías. Última frontera. Envío por aire y el cabezazo de Castillo. Estuvo notable Fabián Cerda para evitar lo que era el inminente 1-0 Juvenal. Por muy poquito no se mete esa pelota, pero estuvo muy presto, muy atento, muy felino Fabián Cerda. Gestiona la pelota Sandoval. Envío cruzado de Sandoval. Atención con esta carga que propone González. Última línea, saca centro, está para Coelho. Celebren curicanos que en 16 minutos Diego Coelho anota el 1-0 en Rancagua. Es el cuarto de Coelho en el campeonato. Disparo. Me parece que entra. Me parece que ese balón entró. Las dudas referiles cuando insiste Donoso. Pelota afuera. Tremendo disparo. Me da la impresión de Matías Marín. Está esperando acá. Gol, señor. Para mí, gol. La va a revisar. ¡Ah, no! ¡Es gol! ¡Gol! ¡Dohins! Tremendo disparo de Marín que casi le rompe el arco a Cerda. En 19 minutos lo empató Higgins con ese disparo mágico de Matías Marín. Salida de Leiva. Recibe Coelho. Va pasando Diego. Se topó con un murallón que fue antes. Y ojo ahí. Ojo ahí con Castro contigo, Pancho. Sí, porque recibe un manotazo por parte de Juan Fuentes. No sabemos, no sabríamos decir si intencional o no. Ahí está claramente el coazo izquierdo. Y ahí amarilla para Castro. La va a venir a ver al video de asistencia a referir cuando hay tarjeta amarilla también para Castro por los reclamos anteriores. Ah, para roja eso, ¿no? Se anula la amarilla. Hasta luego, muchas gracias. Expulsado Juan Fuentes. Atención con la RAL, le movió por fuera para Ormazábal, que ya prepara el centro. Sigue Ormazábal, centro atrás, está para el disparo de Torrealba. Su nombre es Fabián, su apellido Cerda. Tremenda tapada del portero curicano. Y Torrealba obliga a Fabián Cerda a esa gran actuación. Ya está preparado Yerko, levanta Leiva, se queda el portero González. Balón suelto todavía en el área. González y el manotazo. El disparo a Zavala. El poste está después, Lara, gol. ¡Gol! De Curicó Unido. Arriba, revuelto, ganancia de quien es Lara. Que se quedó en ese sector tras el disparo en el poste de Zavala. Cuando todos los curicanos pedían gol del visitante. Bueno, Kenneth Lara dice, aquí estoy yo para el 2-1. Vuelve a estar arriba Curicó Unido en el partido. Intenta cerrar Larralde. Gana Zavala. Atención con Cristian. Sigue Zavala, balón filtrado. Caía en el área el Fede Castro. ¿Sabe qué? Castro la pincha. La va a revisar. Llega Thaler después. En esa imagen más cerca. Mira, mira, mira. Hay contacto abajo. No lo cobra. Que magnifica Castro. Control de Nadruz. Hay falta de Castillo. Lo pone ventaja el juez Cabero. Leiva. Por fuera para Fritz. Barba Zaval. Otra para Leiva. Viene Yerko. Tremendo, gigante, espectacular Ignacio González, botando esa pelota al tiro de esquina. Envío de Ronald Lara, despeje final de la retaguardia de O'Higgins. Y atención, porque va Castro,
Aquí está Facundo, sigue Castro, sortea Merlo. Centro de Castro para Castillo. Entrando en la recta final del partido, a minuto y medio del final del partido, Arnaldo Castillo y el 2-2. Señoras y señores, final del encuentro en el Bicentenario. El teniente de Rancagua, O'Higgins, termina empatando sobre el final del encuentro, 2-2 ante Provincial Curicó Unido.